de Historia de Ceuta que organiza el Instituto de Estudios Ceutíes. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Gabriel Fernández Ahumada, que impartirá una conferencia que tienen ustedes ya en pantalla, representación de murallas ceutíes en un óleo del siglo XVIII. Le corresponde a mí presentar a Gabriel y lo cierto es que creo que para los ceutíes no es necesaria esta presentación. Gabriel es una persona muy conocida por su faceta profesional, pues como ustedes bien saben, se dedica a la divulgación de los elementos patrimoniales en la ciudad autónoma de Ceuta y es el responsable de que buena parte de nuestros jóvenes pues conozcan nuestro patrimonio pues muchísimo mejor que lo conocían antes. A través del programa Ceuta te enseña, él ha desarrollado ya lleva muchísimos años con este tema, ha desarrollado muchas visitas, muchos materiales didácticos, y esa es una de las facetas quizás más conocidas de su trayectoria profesional, la de divulgador del patrimonio y la de transmisor de estos conocimientos a los más jóvenes, sobre todo. Concretamente, esta actividad le ha llevado a ser seleccionado y se ha convertido en una pieza fundamental de una actividad que trasciende la frontera de Ceuta. Él está integrado en el equipo del Ministerio de Cultura, que organiza el Patrimonio Mundial para Jóvenes, y que se desarrolla anualmente, creo que hasta este año, que no ha podido ser, pero hasta este año se ha desarrollado en diversas ciudades españolas que tienen la consideración de Patrimonio de la Humanidad. En esta actividad se reúnen jóvenes de diversos países del mundo, y hay una serie de personas pues, que lo introducen en todos los temas relacionados con conservación del patrimonio, con sus características, con todos esos elementos que ustedes conocen. Y yo creo que es un orgullo para esta ciudad que una de las personas que esté en ese equipo sea de Ceuta y sea Gabriel. Eso nos dice pues, el prestigio y la trayectoria profesional que él lleva a cabo. Hoy viene en otra faceta que quizás ustedes conozcan menos, que es la de investigador. Pero en esta faceta también yo destacaría en el trabajo de Gabriel fundamentalmente la pasión y el interés que le pone a su trabajo. Yo he vivido en directo la preparación de esta ponencia, de esta conferencia que va a hacer hoy, y le aseguro que hay muchísimas horas de trabajo detrás de esa presentación que van a ver ustedes y detrás de esa investigación. Entre la faceta investigadora es autor de numerosas publicaciones, tanto en la ciudad como en otras revistas, tanto nacionales como internacionales, y es precisamente un honor para nosotros que no sea la primera vez que participe en estas jornadas. Él ya ha estado presente en otras anteriores, pues valorando estos temas de los que les estoy hablando. Su más reciente publicación, su más reciente obra es Scriptamanen, dentro de un proyecto de catalogación de signos lapidarios en Ceuta, en el que tuve el honor de poder colaborar con él y que ha dado como resultado un libro que creo que es un antes y un después en esta temática en nuestra ciudad. La proyección de Gabriel no es solo local, no es solo nacional, sino es internacional. Dentro de estas mismas actividades que realiza el Ministerio, él ha sido el responsable, la persona encargada de representar a nuestro país en varios puntos, sobre todo en países sudamericanos. Si no me equivoco, estuviste en Paraguay, en Brasil, en Colombia, en Brasil ya lo dije. En fin, que ha sido la persona elegida por el Ministerio para representar a España en el exterior. Y ya le vuelvo a decir que a mí me parece que es todo un orgullo para esta ciudad que esto sea así, que sea un ceutí, que sea de un ceutí, que ha demostrado con su trabajo su valía. Hoy nos viene a hablar Gabriel de una investigación en la cual se conjugan ese interés y esa pasión de la que hablaba antes, porque es rescatar una pieza absolutamente desconocida hasta este momento, que es una fotografía, un cliché de un óleo del que no teníamos conocimiento hasta que él lo encontró y que les va a desgranar ahora y los va a analizar explicándole en qué medida esa vista, esa nueva fuente que tenemos aporta al conocimiento de las murallas de Ceuta en el siglo XVIII.
Hoy el acto intervendrá Gabriel ahora a ponerle la comunicación. Habrá un turno de preguntas por si ustedes quieren consultar cualquier extremo que no les haya quedado claro, y después procederemos a la clausura. Me toca intervenir a mí, diré algunas palabras sobre una especie de valoración de qué ha sido esta jornada, y clausurará virtualmente el consejero de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Así que yo no creo que ustedes hayan venido a escucharme a mí, sino a Gabriel, y no quiero robarle ni un minuto más. Así que Gabriel, cuando quiera, tienes la palabra. Bien, buenas tardes. Primeramente, muchísimas gracias por la presentación, Fernando. Gracias al instituto, a los compañeros por contar conmigo y, por supuesto, a la biblioteca por darnos cabida, ¿no?, en esta jornada. Como el título de la presentación indica, hoy vengo a presentarles un óleo hasta ahora desconocido del siglo XVIII. Además que representa una imagen del asedio como vemos aquí en la portadilla. Antes de presentar la misma, quisiera adelantarles que vamos a hablar primeramente de cartografía, precisamente porque gracias a la cartografía podemos fechar las murallas que allí que vamos a ver representadas en el óleo, y gracias a la fecha de estas murallas, desde luego a mí me ha servido para datar el óleo, que les adelanto ya es anónimo, e incluso creo que es interesante no solamente el autor sino la imagen que representa. Hablando de cartografía y al hilo de una de las ponencias que ya se ha realizado aquí sobre los campos exteriores en las ciudades portuguesas, Ceuta, pues bueno, contaba con una serie de el campo exterior de la ciudad, contaba con una serie de caminos cubiertos, de hechos de tapia, como vemos aquí. A ver si pasa. Sí, aquí la tienen ampliada, que vendrían a corresponder con muchas de las calles actuales, como ha pasado en ciudades marroquíes, ¿no? Pues tendríamos prácticamente la calle General Muslera en esta zona, ¿vale? Y este espacio me interesa mucho. Verán ustedes aquí un triangulito que ahora mismo le voy a rescatar, elevando los caminos cubiertos con un 3D. Verán que muchos de ellos pues van a comunicar al Morro, por ejemplo, ¿eh? Y en la ponencia de hace unos días se comentaban los fachos, ¿no? Los fachos. Aquí tenemos los fachos de Ceuta representados. Tenemos el facho de Barbazote o del Sur, que eran esas torres cilíndricas en este caso. El facho de fuera, que vendría hasta aproximadamente en donde hoy cuarteles regulares aproximadamente, no lo tenemos muy claro aún. El facho de Nuestra Señora del Otero, básicamente la casa del comandante general, y aquí dos torres muy interesantes, porque tendríamos el facho del norte pegado a las murallas merinías y la torre del obispo. Les decía que me interesaba mucho, y ahora lo verán ahí resaltado en amarillo, ese triángulo que forma una especie de plaza de armas, además adelantada para cubrir el pozo de Chafarí. Les recuerdo que todo esto eran tapias, o incluso construcciones a piedra seca. Aquí de nuevo lo vemos desde otra perspectiva, sería desde una perspectiva aérea desde el Morro, y les vuelvo a señalar ese espacio que, como vemos, está abierto. Es decir, hay una serie de entradas a la ciudad, podríamos entrar por la Puerta de las Meriníes directamente desde el norte, o desde esta zona que vendría a corresponder aproximadamente con la bajada de lo que hoy es la Avenida de África. Las demás tranqueiras, como vemos aquí, o muros de tapia, lo que hacían era compartimentar el terreno, como ya se ha visto anteriormente aquí. Ese espacio triangular se va a cerrar. El plano que veíamos anteriormente era de 1643, y para 1690 ese espacio se va a cerrar, creando una plaza de armas. Una plaza de armas en la cual, al cerrarse dos de las aproximaciones, vamos a tener aquí arriba la punta o el baluarte de San Pablo, el ángulo, este es realmente el origen del nombre del ángulo de San Pablo, y aquí el de San Pedro. Continuamos con, en 1691, Julio Banfi nos da una nueva visión, y verán en un circulito, aquí arriba, una torre cuadrada que es de sumo interés para lo que es la presentación del cuadro. Es la Torre de la Araña, la veremos más tarde. Pero fíjense bien dónde está localizada, justo al lado de un arroyo, que parece que fuera la Avenida Barcelona aproximadamente, o el arroyo de Chafarí. Esa misma plaza de armas, dentro, en 1695,
vemos que se construye un rebellín, que es ese triángulo que ven dentro de ese espacio, ¿vale? De manera que lo que nos vamos a encontrar va a ser una cortadura, que se ve perfectamente en la imagen que pone foso, y se pasaba por dos puentes. Ese rebellín estaba hecho ya de mampostería, al interior, como digo, de esa plaza de armas. Y llegamos a un momento, creo que crucial en las murallas, que es la disputa entre dos ingenieros, Francisco Hurtado de Mendoza y Pedro Borrás. Francisco Hurtado de Mendoza fue el encargado de realizar el rebellín dentro de la plaza de armas que les he mostrado, y se decide, ya ha empezado el asedio, llevaríamos 3 años de asedio en este momento cuando se hace este plano, se decide modificar el frente de tierra, la segunda línea. Básicamente porque las murallas reales eran tan altas que como el enemigo se acercara no se les podía batir. Así que hay una disputa entre estos dos ingenieros en la cual, pues, por ejemplo, vemos, este es el proyecto de Hurtado de Mendoza, que lo que quiere es reaprovechar en lo posible toda la obra anterior, incluida la suya, evidentemente. Se la levanto en 3D viendo el rebellín que les comentaba, a una altura mayor. Aquí San Pablo, San Pedro y la puerta de entrada a este sistema. Esta de aquí sería Santa Ana. Una vista desde el frente. Y Pedro Borrás lo que va a proponer es el sistema Nonabeque que actualmente tenemos, ¿vale? Este es el famoso túnel, como se le suele llamar, de entrada para ver el foso cada vez que vamos, por ejemplo, un espectáculo. Este sería la plaza de armas, el origen de la plaza de armas. Proyecta incluso un rebellín para cubrir la puerta. Y verán aquí ustedes punteado el proyecto anterior, el proyecto de Francisco Hurtado de Mendoza. Si le levanto el de Francisco Hurtado de Mendoza encima al de Pedro Borrás, pues vemos la diferencia entre unos y otros. Y lo curioso es que Pedro Borrás en el 97, aunque proyecta cambiarlo fundamentalmente a un sistema nonabeque y olvidarnos de lo anterior, sí que es cierto que aprovecha algunas de las estructuras, que son las que le acabo de marcar ahora mismo en rojo. Este muro, por ejemplo, se sigue viendo en la actualidad, este muro, y Santa Ana, que como lo ven también, en parte también se ve. Es curioso porque, aunque el frente no ve que se termine en 1699, ya para 1700 vemos que no se cumple la premisa de derribarlo todo. En este plano francés de 1700, de Manuel Alain, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, vemos una cosa interesantísima, que es esta pieza. Bueno, vemos el hornabeque terminado, aquí en amarillo, el antiguo San Pablo, la antigua plaza de armas, que hemos visto su evolución desde una llegada de caminos cubiertos, y vemos aquí en más oscuro, como verán, los restos, el negativo realmente de esos fosos que había precediendo al rebellín interior a la plaza de armas. Toda esta línea que pone G, la estacada, y esta línea que pone H es la línea de granaderos, que estaba bastante adelantada. Eso sería una trinchera. Bien. Pero no hemos venido a hablar de cartografía. Hemos visto prácticamente desde 1643 a 1700 para ayudarnos a comprender un poquito la imagen que vamos a ver a posteriori. Y la imagen que vamos a ver a posteriori a mí me sorprendió, como vemos en esta imagen, ¿no? Que buscábamos, o buscaba en este caso, imágenes de Ceuta vistas desde Gibraltar, que hay bastante, y la buscaba en la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España. En uno de sus archivos, el archivo Moreno particularmente, di con la obra, que es la que ven ustedes aquí, y además catalogada como una escena del asedio de Gibraltar. Enseguida les enseño la ficha propia del IPC. Pertenecía al archivo Moreno, y en la misma ficha nos dice que su propietario era Apolinar Sánchez Villalba, un anticuario. A posteriori les hablaré de las entidades consultadas para intentar buscar el cuadro original y no la foto. Como les decía, una vez pasado el descubrimiento, pasé a una etapa más de investigación, viendo el archivo Moreno casi al completo, intentando estudiar por qué en algunos sitios sí me aparecía el momento de realización de la fotografía, en otros no, y me di cuenta que prácticamente, como verán aquí, Mariano Moreno, que es el señor con bigote que ven arriba a la derecha, comenzó este archivo, que se llama Archivo de Arte Español. Son más de 60.000 imágenes, y es curioso porque, aunque había trabajado su hijo, particularmente también Vicente, en la Junta Delegada de Salvamento del Tesoro, de la Guerra Civil y demás,
Esas, sí, esas imágenes sí venían fechadas, pero la de las colecciones particulares, que es lo que ven al fondo, no venían fechadas. Entonces, en este caso, el cuadro que nosotros buscábamos pertenecía a una colección particular y venía sin fecha. Esta es la ficha de inventario dentro de la fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico Español. Como ven, bueno, pues tenemos una ficha de inventario al uso. Y lo más interesante, en la línea cuarta, el título. Interesante porque empezamos a romper, a mí me rompía los esquemas, ¿no? Una escena de la serie de Gibraltar. Es cierto, como veremos ahora, que Gibraltar aparece, ya lo estarán viendo ahí a su izquierda, pero la imagen que vemos es evidente, que es el asedio de Ceuta. Les decía que pertenecía a Apolinar Sánchez. ¿Y quién es este Apolinar Sánchez? Lo vamos a ver muy rápido porque creo que la idea es ver el cuadro. Apolinar Sánchez era un anticuario, ¿vale? Un reputado anticuario de Madrid. Y bien, se sabe que había vendido a través de Arthur Wayne cantidad de patrimonio a coleccionistas privados americanos, a Rudolf Hess, por ejemplo, y también había trabajado, de hecho había levantado bastante sospecha dentro de los aliados con alemanes y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de esto, que mientras que está Arthur Wayne en España, va a realizar un catálogo, que como verán es la imagen que tienen ustedes aquí a la izquierda, de Spanish Interior and Furniture, es decir, de el interiorismo español, digamos, y los muebles. Y es curioso porque sí que tengo datada la visita de Mariano Moreno a la tienda de Apolinar Sánchez. Es el único momento en que parece que se ven en el lugar donde estaba el cuadro, y presumo que, ya que esa visita se hizo en 1921, que pudo ser el momento de realización de la fotografía que a continuación vemos. Otros lugares, ¿no?, entidades que hemos consultado para buscar el cuadro, pues bueno, desde el Ministerio de Cultura, la Subdirección de Protección de Patrimonio Histórico, los servicios de importación y exportación de bienes culturales, por si quedaba constancia de la venta del mismo, y por si no había salido de España, pues bueno, había buscado Museo del Prado, Museo Naval, Museo del Ejército, Lázaro Galdiano, como ven ahí, Museo Cerralbo, e incluso la American Society. Visto que no lo encontrábamos, tiré también de manos privadas y a través de dos anticuarios, pues me puse en contacto con la Asociación de Anticuarios de Madrid, y era desconocido. Recordarles que Apolinar Sánchez muere en el 58, como hemos visto en la esquela, y su negocio cierra, no tiene familia, no tiene descendientes. Pero bien, si hablamos de la fotografía, es una placa de cristal, y que nos va a representar es un óleo sobre lienzo. Podemos ver algunas patologías, ¿no?, ya en el momento de la fotografía. Recuerden que estamos hablando de una fotografía posiblemente hecha en 1921, y lo que nos encontramos es que, aunque el estado de conservación es bueno, se aprecian pérdidas en las capas pintóricas, ¿no? O sea, se ve que ha perdido algo de pintura, sobre todo en la parte baja, como vemos aquí, ¿vale? Y que además el bastidor debería ser un cuadro de grandes dimensiones, puesto que tiene marcadas, se ve perfectamente, como vemos aquí, las marcas de dos listones, ¿vale?, para reforzar el bastidor, a la vez que unas escuadras en las propias esquinas. Como vemos aquí, se ve muy bien marcado en la misma imagen. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que el cuadro ha estado expuesto a tensiones. El lienzo se ha tensado y está dejando las marcas del bastidor que lleva detrás. O sea, que tuvo que estar conservando un lugar con poco humedad durante mucho tiempo. Lo que también me indica que, ya sabiendo que en el 21 estaba en Madrid, que mucho tiempo no tuvo que estar en Ceuta, en el caso de que alguna vez estuviera en la ciudad. Otra de las patologías que me indica la tensión, la falta de humedad del cuadro, son las cazoletas. Las cazoletas, que le he marcado aquí donde tiene una de ellas, son, como ven aquí, unos espacios, ¿vale?, que el cuadro, digamos, se va a tensar de forma cóncava. Lo tengo aquí, son zonas que se elevan al ser comprimidas por tensiones laterales, formando grietas en la película pictórica. Dicho esto, empezamos a meternos un poco más en vistas. Es decir, lo que vemos representar es una vista desde el oeste, por parte del asedio. Casi prácticamente hablaríamos desde la zona alta del morro. Miren, durante el asedio son muy abundantes los planos y las vistas del mismo. Esto también nos está llevando a la importancia o la repercusión que tuvo a nivel internacional el asedio de Ceuta, ¿no? El interés que esto tuvo que tener en otros países. Y cuando digo en otros países,
esta imagen, que es archiconocida, creo, por todos, es la Plaza de Ceuta de Joao Tomás, y está incluida en como la lámina 58 en el libro de las plantas de este reino, se refería a Portugal y de Castela. Yo lo que sí que me atreví es a fecharla también un día, por esta obsesión a veces que tenemos los investigadores de decir, bueno, esta imagen que estoy viendo, ¿qué me representa? Bajo mi humilde opinión, y fíjense que les digo un día en concreto, estaríamos viendo el 30 de julio de 1695. Corrada Franca, y se lo pongo ahí, no me gusta releer lo que tenemos en imagen, pero creo que es muy interesante este texto de Correa, porque nos dice, dadas las 12, algunos moros a hurtadillas y en silencio subieron las quiebras de las contraguardias de San Pedro y San Pablo. Dice, don Jerónimo Marín, por vivir cerca de la Plaza de Armas, fue de los primeros que acudieron a arrebato, y al salir por la barrera de la segunda puerta, los moros, que ya con sus banderas estaban apoderados de la fortificación que llamaban San Pedro, le mataron de un balazo. Y estamos hablando de que este señor, tal como sale de la barrera de la segunda puerta, lo matan de un tiro. Ahí tienen las banderas. Aquí tendríamos San Pedro, San Pablo, las banderas enemigas, la lucha en el interior y la barrera de la segunda puerta, que estaríamos hablando de la puerta del Albacar, ¿vale? Así que prácticamente al salir por aquí, este señor fue abatido. También, ¿por qué me atrevo a decir que es este día? Porque prácticamente es el único día que sabemos que el enemigo está luchando dentro de la fortificación. A partir de aquí ha habido grandes asaltos, grandes combates, pero no dentro de las fortificaciones propias. Bien, continúo pues con otra vista. Este caso es la planta de la Plaza de Ceuta, sitiada por los moros, desde de Clemens Plaelio, y está en posesión de la Biblioteca Nacional de Francia. Es una vista tomada desde el norte, no desde el oeste. La anterior se parecería más a la visión del cuadro. Y es interesante porque nos muestra muy bien ese rebellín interior, que hemos dicho, aquí se ve con el número 10, e incluso si os fijáis, aquí en la leyenda casi se puede ver, lo muevo aquí el ratón, es curioso, no lo marca como un rebellín, sino como baluarte de Santiago, también la nomenclatura. Ya digo que es interesante, incluso la percepción de este foso que va de lado a lado, que va a ser el foso de Palomino, que se perderá poco después. Hay otra imagen de la cual no me quiero entretener mucho, también en posesión de la Biblioteca Nacional de Francia. Esta particularmente es una descripción de la fidelísima ciudad de Ceuta, de las obras que hizo el marqués de Villadaria, quitándole el terreno a los enemigos ya que tenían poblado. Es de Felipe Tortosa, ingeniero de mina, y es muy interesante porque nos muestra un momento en el que delante de estas líneas ya se había construido una fortificación que nosotros vamos a llamar la Contraguardia de Santiago, aunque aquí aparece como medio bastión. Este medio bastión, que se empieza a construir en 1699, va a estar terminado sus muros en piedra en 1709. Bien, aquí tienen el medio bastión de Santiago. Esta vista sería de 1704, y les recuerdo que no es hasta 1709 que tienen los muros terminados en piedra. Si se fijan, es esta misma fortificación, y en el cuadro sí que nos aparece con los muros terminados en piedra. Así que viendo una construcción que se hace adelantada, además, esto fue casi un antojo del marqués de Villadaria, Pedro Borrás, que era el encargado de hacer la obra por aquel entonces, no se lo aconsejaba, pero bueno, cosas del momento, y se construye esa fortificación adelantada. Sobre una lengua de sierpe, además, que se había perdido. Ahí se la señalo, ¿vale?, para que vean esta Contraguardia de Santiago, o la futura Contraguardia de Santiago, aquí medio bastión. Esta imagen sí, para pararnos un poco. No es muy conocida, aunque tampoco es que sea anónima. Y si se fijan, ya el título no indica básicamente de dónde viene. Esta está en la British Library, está en Londres. Y es el Plano de Famous Town and Fortress of Ceuta. Esta imagen la vendía en un grabado, ¿vale?, que se vendía en St. Paul Church, que se lo voy a poner ahora mismo en amarillo, se lo resalto, y la vendía Thomas Walls. Thomas Walls y Heredero van a ser unos famosos vendedores de grabados, grabadistas londinenses,
y tenían, como bien dice, la tienda en St. Paul Church, muy cerquita de lo que es hoy St. Paul Cathedral. Es curioso porque si se fijan en el anillo superior, que también se lo he indicado en amarillo, pone Don from an original Bloemfontein, es decir, está hecho de un original. Antes de enseñarles el original, que ya creo que irán percatándose, les enseño la tienda de Thomas Wolfe. Esto es, creo que era una anécdota, no es más, así que paso rápidamente, pero aquí vemos la tienda de Thomas Wolfe, un día de viento, a High Wind, en St. Paul Church, la tienda con los grabados en el escaparate, y aquí tenemos al señor Thomas Wolfe entrando a su tienda. Es curioso, ¿no?, podernos encontrar después de 300 años la imagen de donde se estaba vendiendo lo que yo creo que es un grabado basado en nuestro cuadro. Y es que si se los pongo uno al lado del otro, es evidente que el grabado, aunque con diferencia, sobre todo en que es mucho más simplista, y si no queremos utilizar esa palabra, se representan menos elementos que en el cuadro, ¿vale? Sí que tiene muchísimas similitudes. Si les comento las diferencias rápidamente, pues si se fijan, la almina está despoblada, aunque sigue apareciendo un elemento característico de nuestra ciudad, como es el molino, que aparece tanto en el grabado como en el cuadro. En el cuadro se ve mucho mejor, evidentemente. Lo que es la ciudad tiene similitudes también, como el hecho de que, fíjense, ven este edificio, que les recordará una cuba, un morabito, pues lo tenemos aquí, y no es otro que la Virgen de África, con un aspecto bien distinto a lo que nos podemos ver. Ahora después nos entretendremos ligeramente en él. Y en cuanto a las fortificaciones, que es lo que nos trae aquí, fíjense que le he hecho un poquillo de hincapié hace unos instantes en ese medio bastión de Santiago, terminado en 1709, que en el grabado no aparece. Sin embargo, sí aparece en el cuadro. Así que ciertamente vemos similitudes, pero también vemos diferencias. Podríamos estar prácticamente toda la hora de conferencia comparando uno con otro, pero no es cuestión. Lo que sí, y por terminar con esta comparación rápida, el tema de las trincheras, de lo que es el campo exterior, si se fijan hay cosas muy interesantes, como una torre que ya hemos comentado, la Torre de la Araña, que aparece también en el cuadro, y las vestimentas de los atacantes. Mientras que en el grabado aparecen con vestimenta a la europea, está bastante pequeño, pero si se fijan, llevan tricornios, en el cuadro aparecen con turbante, es decir, van vestidos a la islámica. Bien, continuamos y hablamos propiamente de la imagen. La imagen, como les he dicho, una foto de un cuadro, que si lo analizamos como cuadro, pues bueno, pues tendría tres, está dividido en tres zonas, ¿vale? A un lado vemos la costa europea, o sea, el sur de la península, y vemos prácticamente desde Algeciras hasta Sierra Bermeja. Después lo vamos a ir desgranando parte por parte. En la imagen central, con una perspectiva, digamos, que acaba en el Monte Acho, vemos perfectamente, también lo vamos a dividir en varias zonas, el campo exterior, las murallas, la ciudad y el Almina y el Acho. Y a la derecha, muy interesante, ¿vale?, la costa sur. ¿Vale? Es cierto que una perspectiva muy forzada, para el autor lo que entiendo que quería mostrar lo máximo posible del entorno. La costa, cuando digo la costa sur, lo veremos después, prácticamente desde Castillejo hasta Cabo Negro. Y sobre esta parte, una imagen de Santa María de África, de la patrona. Muy interesante también, que hablaremos al final. Vamos por parte, como les he dicho, del Acho y la Almina. Como ya se habrán percatado, pues se ven las murallas del Acho, anterior a la construcción de los baluartes, no corresponde en este momento la construcción de los baluartes, que son de finales del 18, de 1775, pero si vamos desde el Acho hacia la izquierda, vemos un primer promontorio, que sería el actual donde está el faro, y justo después la ermita San Antonio, que se la señalo aquí. Si bajamos, me encuentro justo encima de la cazoleta que ya hemos explicado, me encuentro Santa Catalina, Torremocha, San Amaro, una rampa con un muelle, estaríamos hablando de los muelles de San Pedro, los almacenes de San Pedro o de la Tocina, como también se le llamaba, y muy interesante que, si se fijan, justo pegado a la muralla se ve una calle,
Se ve una calle. Esta calle la mandó construir Juan Francisco Manrique Arana y se hace en 1707. Así que nos da una fecha podiente del cuadro. Es decir, si aparece esa calle es muy posible que el cuadro sea posterior a 1707. Nos habla incluso, bueno, de que le pone parapeto al muelle, y le pone una batería de costa. Estamos en esa misma época. Si nos vamos al final de la Marina, o principio, dependiendo del sentido que llevemos, vemos aquí el Palacio de los Gobernadores, construido en 1699, tampoco nos da muchos datos, pero si vamos subiendo lo que es la calle Real, nos encontramos aquí el Hospital Real con su torre campanario, justo donde hace el quiebro, o sea que aquí estaría aproximadamente hoy la Plaza de los Reyes, para que nos hagamos una idea. Y lo que he hecho en falta en el cuadro, quizá en este caso sí que tenemos que adolecer a la calidad de la fotografía, es que no se ve la iglesia del Valle. En el grabado sí se veía, en el grabado que habíamos visto anteriormente sí se veían, disculpe. El molino, como ya hemos dicho, se ve perfectamente, y aquí, si ya nos vamos a la parte sur, vemos un cercado de las caballerizas, y esto de aquí que sería la actual calle Ingeniero, es decir, donde está el auditorio del Rebellín. La siguiente zona que vamos a investigar, o por lo menos comentar brevemente, va a ser el Istmo, y dentro del Istmo, por un lado la ciudad y por otro lado las murallas, que es donde nos vamos a parar un poquito más. Hablando de la ciudad, ahí la tenemos. Vemos un espacio rectangular, aunque aquí se vea casi cuadrado, ¿vale? Con mucho interés creo que puede despertar la imagen del santuario de Santa María de África, ¿no? Como una cuba. Decir también que no es hasta 1714, 1715, en el cual se va a empezar la remodelación que va a dar lugar a la imagen que vemos antes, que teníamos hasta la intervención que se hizo hace poco. Ya digo, esta es la imagen anterior a 1714. De todas maneras ya teníamos una imagen, o sea, estaríamos moviéndolo entre 1714 y 1707 a tenor de lo que ya hemos dicho. Curioso, una cruz en plena Plaza de África, posiblemente el origen de los peregrinos portugueses. Y si nos vamos a la zona sur de la plaza, nos encontramos una gran torre con un tejado a cuatro aguas. Estamos viendo los trinitarios, estamos viendo la madrasa, ¿vale? Esa torre enorme. Justo al lado, la catedral, además en muy buen estado de conservación. Si se fijan, todos los techos que ahí se ven, y mira que se ven bombas cayendo, si ahora hablaremos del enemigo, pero las techumbres están en perfecto estado. Así que otra de las cuestiones que a mí me hace pensar que estamos viendo uno de los momentos iniciales del asedio. Nos comentaba también Correda Franca que... Nos comentaba Correda Franca que la catedral se va a destinar a hospital, y que al final del asedio prácticamente hay que volver a empezar las obras, porque entre las techumbres venidas abajo por el bombardeo y el maltrato propio de haberlo utilizado como un cuartel, pues hizo imposible que, bueno, su puesta en estado para el culto. Ahora sí hablaremos de las murallas dentro de esta zona ísmica. Si recuerdan esta pequeña introducción cartográfica que hemos visto, yo les nombraba un periodo en el cual esos caminos cubiertos se cierran para crear una plaza de armas con San Pablo, o el origen de San Pablo, el ángulo, y San Pedro. Se la he señalado aquí en azul. Ahí estaríamos viendo las obras, como vemos arriba a la derecha, de 1690. Poco después les enseñé una vista de Ceuta de Clemens Paelio, que estaba en la vista desde el norte de la Biblioteca Nacional de Francia, y en ella se veía un foso y una estacada que les señalo ahora mismo, que esa estacada, o sea, a la Plaza de Armas se le va a dotar de estacada 4 años después, en 1696. De manera que vemos que todavía en el momento en el cual el autor del cuadro lo está pintando, esa estacada subsiste. También hemos hablado de la disputa entre Francisco Hurtado de Mendoza y Pedro Borrás. Y aquí tenemos representado cómo el hornabeque se hace al interior. Ya lo veíamos más o menos reflejado en el plano de Alain de 1700, en el cual les decía
piense que hay un espacio oscuro, como si fuera negativo al interior. Lo tendríamos aquí. Este es el muro que en rojo, Francisco, Pedro Borrás aprovecha de Francisco Hurtado. Este muro hoy día se puede ver. Una cosa muy interesante, creo, sobre el Frente de los Navegues, es que si se fijan aquí, en esta imagen, y vamos hoy a la Plaza de Armas, tanto Santa Ana como San Pedro, es decir, San Pedro aquí y Santa Ana aquí, tienen orejones. Y aquí no aparecen representados. Tampoco aparece representado en el proyecto original de Pedro Borrás. Así que otra de las cosas que nos hacen, a mí por lo menos me hace pensar, que fueron puestos poco tiempo después de la construcción, porque la fábrica es prácticamente idéntica, pero que tuvieron que ser construidos a posteriori. Y entramos en terreno desconocido hasta ahora, en 1705. ¿Qué se hace en 1705? Lo que le estoy señalando ahora es San Ignacio, es decir, donde está el Museo de las Murallas Reales. Nosotros lo conocemos como el Rebellín de San Ignacio. Lo hemos visto en el proyecto de Pedro Borrás como una pequeña fortificación, aquí se ve pequeño también. Su finalidad era cubrir la puerta, ese mal llamado túnel para entrar al foso, la puerta de los Naveques, y aquí lo vemos en el estado que tenía en 1705. Y fíjense que, de nuevo, voy a recurrir a Correa Franca, en el cual nos dice, en el año de 1705 dice, se allanó toda dificultad y construyó el medio bastión de San Javier y en el sitio que al presente existe. También el de San Ignacio, y se formó el reducto de Alcántara a su derecha y el de Cachafá. Perdón, el de Alcántara y a su derecha el de Cachafá. Fabricó el rebellín de San Ignacio, como decía, y cortó la empedernida alta pizarra de nuestra izquierda, en continuación al foso de los Naveques. Vamos a desgranar esto que nos dice Correa Franca. Dice que se hace el de San Ignacio, que se hace el de San Javier. Aquí tiene San Javier. Estamos en el mismo año, así que utilizo la misma coloración en distintos tonos. San Javier sería donde hoy están, bueno, la contraguardia de San Francisco Javier, que es una serie de bares, básicamente allí, ¿no? Y dice también que se encortó la empedernida alta pizarra de nuestra izquierda para dar continuación al foso. Ahí lo tienen. Un foso que, aprovechando el foso anterior, que bordeaba la Plaza de Armas, se va a continuar a la izquierda, es decir, al sur, de mar a mar, ¿vale? 1705. Pero también nos dice que se van a construir dos reductos, ¿no? El de Cachafaz o el de Alcántara y a su derecha el de Cachafaz. Claro, hablamos de construcciones que no van a durar mucho tiempo, pero que bajo mi criterio las vemos aquí bien representadas. Si quieren, se lo echo un segundito para atrás para que vean cómo desde este circulito están saliendo una serie de detonaciones, verán, y aquí particularmente, si se fijan, parece que también hay otra zona, sobre todo por este espacio hueco, en el cual parece que incluso fuera un foso. ¿Lo ven aquí? Se lo voy a poner en un tono rojo. Interesante, no solamente el de Cachafaz, que sabemos que se hizo a la derecha del de Alcántara, es decir, el que está en la punta de San Pablo, el que sabemos exactamente el día que se hizo fue este, que es el de Alcántara. Correa, que es una obra maravillosa para seguir los momentos del asedio, ¿no? Nos dice lo siguiente, dice, segomenando Francisco Manrique de Arana, este, según creo, es el mismo que estuvo en Orán también de gobernador, que lo comentaba el otro día Antonio Bravo, dice, hallándose en la Plaza de Armas el coronel Marqués de Alcántara, y aquí viene lo bueno, dice, el 11 de noviembre de 1708, entraron los moros por la siesta dentro de nuestra línea. Dice, los granaderos, sin esperar orden, partieron a ellos y los siguieron y batieron, quedándose firmes en parte de su ataque real. Dice, al rebato acudió pronto a nuestra tropa y en pocas horas se hizo un reducto que, por estar al mando de guardia el marqués, se llamó Reducto de Alcántara. O sea, podemos fechar el día de construcción de este reducto, 11 de noviembre de 1708. Nos vamos cada vez, digamos, que puntualizando un poco más elementos que vemos en esta representación, sobre todo elementos poliacéticos, elementos de nuestras fortificaciones. También les dije que en 1709 se habían construido en piedra, ¿vale? Se había cerrado la entrada cubierta, entre otras cosas, y nos dice que
lo que son las capitales de Santiago, ¿vale?, se van a poner en piedra, puesto que antes uno y otro lado eran simples empalizadas. Lo que decimos es que este lado, ven que hay garitas. Si le quito los colores, verán aquí una garita y dos garitas. Así que lo que estamos viendo es el momento en que Santiago también está construido en piedra, que sabemos que es de 1709 y que por otro lado está hecho reducto de Alcántara. O sea que estamos pasado el 11 de noviembre de 1708 y iniciado 1709, puesto que ya Santiago aparece como hecho en piedra, vaya, con sus capitales y muros empedrados. Verán que ahora mismo rodeo Santiago, voy adelante y atrás un segundito para que lo vean, de un foso. Ese mismo año, ese foso se comunica con el foso anterior que ya hemos explicado de 1705. De manera que queda un foso más adelantado también de mar a mar. Y si, además, que se termine en ese mismo año, no solamente el foso que comunicaba con el foso anterior que ya hemos hablado de 1705, sino que se acaba de cerrar la entrada cubierta uniendo todas sus partes y a distancias proporcionales e irregulares se colocan cortaduras y plazas de armas. Estamos hablando de que delante de toda la fortificación se va a colocar una entrada cubierta. ¿De qué estamos hablando? Pues de una entrada básicamente de foso, estacada y línea de granaderos, que ya vimos en el plano de Alain al comienzo o al final de la introducción a la cartografía, y es lo que le señalo ahora. La estacada estaría justo detrás de esta línea. Este sería el foso y la línea amarilla sería la línea de granaderos, que es la línea que va de un lado a otro. Y si se fijan, es donde están teniendo lugar los combates en la imagen, en el cuadro. Para hacer un pequeño resumen, les pongo una leyenda con todas las fechas de las fortificaciones que aquí vemos representadas. Simplemente en azul las hechas entre 1690 y 1696, que les repito, sería la plaza de armas y la estacada que la bordea, la cual está en funcionamiento porque además vemos las detonaciones de fusilería a sus pies. Por otro lado, las fortificaciones de 1699, que lo que estamos viendo realmente es el proyecto de Pedro Borrás, que parte del mismo, os repito, va a coger y va a aprovechar ese antiguo rebellín que había al interior. Las de 1705, seis años después, donde se hace un foso que lo bordea todo de mar a mar, se termina San Ignacio y se empieza a dar forma a San Francisco Javier como medio bastión, no como contraguardia. En este momento sí estaba hecha la contraguardia de Santiago, que aquí vemos de 1709, pero no en el estado en el que se ve en el cuadro. En el estado que se ve en el cuadro, ya con sus muros hechos en piedra. Por cierto, me saltaría, y creo que es interesante volver a parar en el año de 1708 con la construcción de estos dos reductos, ¿vale? ¿Se van a construir más reductos? Sí, pero aquí no aparecen. Así que también es interesante, y lo veremos a posteriori, saber qué fortificaciones faltan. Porque sabiendo el momento en el que se hacen unas fortificaciones y aquí no aparecen, también podemos saber exactamente hasta qué fecha no se ha hecho, ¿eh? O sea, qué fecha estamos viendo en el cuadro. Bien, si eso eran las murallas, creo que es interesantísimo hablar del campo exterior, es decir, de las líneas atacantes. Creo que antes de iluminarles, que vean el dinamismo, ¿no?, de las escenas de ataque del ejército sitiador. A la izquierda estaríamos viendo prácticamente hasta Benítez, que sería esta cala que vemos aquí abajo a la izquierda, esa torre que ahora nos pararemos, pero creo que ya estarán viendo que es la torre de la araña que les comentaba anteriormente, y aquí vemos una serie de ataques de líneas paralelas, y esta particularmente se ve muy bien porque los ataques, al contrario de las trincheras, suelen tener un parapeto, ¿vale?, un parapeto hecho de mampostería, que si se fijan es donde están estos tiradores apostados. Tienen delante un parapeto. Se lo señalo ahora en amarillo y lo que vemos son dos paralelas. Al final del asedio el campo enemigo tenía cuatro paralelas. En este momento o tiene dos o solamente se representan dos, ¿vale? Si estos son las paralelas, las trincheras de aproximación, los aproches que comentaba, se comentó en otra conferencia anterior a la mía, serían estos de aquí. Son las trincheras que nos van a llevar de un ataque a otro, incluso
perdón, de una paralela a otra, e incluso este ataque circular que Correa da Franca y en otros planos nos sale como el tenía su propio nombre, el ataque del óvalo, ¿vale? Podemos estar hablando también del campo enemigo horas. Este espacio enorme es la bajada del Topo, prácticamente hablaremos Avenida de África hacia la derecha. Este espacio que parece que no hay nada sería el Chorrillo, ¿vale? Justo aquí las baterías de la Rocha, ¿vale? Que son una batería de cañones. Aquí tenemos las de mortero, otra de cañones. Esta es la del Flamenco. Y aquí arriba sería la batería del Morro, que en este caso todavía no está disparando, porque se ven los cañones sin cureña y sin disparar. No tiene siquiera gente que los accione, no tienen artillero. En cuanto al campo exterior, podemos estar hablando también de la representación humana. Ya les he dicho anteriormente que bueno, que en el grabado inglés venían vestidos a la europea, y aquí se les ve manejando los botafuegos, se ven el armamento. Y esto es también muy interesante si queremos hacer un estudio de con qué nos atacaban. Aquí tienen las dos, tanto las dos paralelas como las trincheras de aproximación. ¿Podríamos utilizar para datar esto? Pues miren, no creo que fuera lo más adecuado. ¿Por qué? Porque es constante las voladuras de trincheras enemigas y ocupación y de espacios y pérdidas por parte del enemigo. Además, curioso, ese ataque del óvalo va a permanecer hasta que se vuele el foso del Chafarí, y si no mal recuerdo fue en el 1743. Bien, continuamos con algunos elementos que creo que hay que destacar de este espacio exterior. La torre que le comentaba de la araña, y se la amplío en un cuadro. Si se fijan, creo que es muy interesante la torre, aparte de los dos personajes que se ven entrando, ¿no? Uno bastante grueso, si se fijan, más grueso que desde luego los demás que se ven, es un detalle simplemente, pero si se fijan sobre la puerta, no sé si acaban de ver una cruz, o estamos viendo uno de los fachos que no eran redondos, o la torre del vicario, no me atrevería a decir. Lo que sí está claro es que ese tipo de cruces es muy manuelino, ¿no? Eso se suele ver en ese estilo. Otra escena que les amplío por ver algo de la figura humana. Verán unas tiendas, ¿no? Una serie de personajes aquí en grande. Y si se fijan, tenemos aquí justo delante de una tienda lo que, a mi entender, es un personaje haciendo como una reverencia al personaje que tiene al lado, ¿no? Parece que esté en genuflexión, que se esté agachando. No sabemos si estamos viendo al Al-Qaeda Ali, que era responsable del cerco. Dudo que fuera Mulay Ismael, evidentemente. Lo que sí que parece que es que está en una posición dentro del cuadro relevante, y donde esas casetas, desde luego, no son las casetas dos aguas que tiene al lado, que podría ser parte del campamento o la tropa. Y terminando con estas imágenes curiosas dentro del propio cerco, o imágenes del enemigo atacando, fíjense, justo a los pies de San Francisco Javier, de lo que era ese medio bastión, futuro contraguardia, aquí se ve peor, ¿no? Quizá, pero creo que también es fácilmente ver que a los pies de esa imagen en el recuadro hay un hombre muerto, justo encima hay un señor dándole una estacada a otro. Por la uniformidad parece que el que está dando el estoque, ¿vale? Es un defensor, y el otro parece que está con las manos levantadas como queriendo tirarle algo. Lo que está encima de ellos, bajo mi parecer, es la detonación de una bomba, de una de las bombas que les lanzan los morteros. Bien. Ya dejamos el espacio central, que dijimos que íbamos a dividir entre Acho, Almina, ciudad, murallas y campo exterior, y nos vamos a la Bahía Sur. La Bahía Sur, les dije, prácticamente en un sota caballo rey, que es lo que teníamos representado, ¿no? Si se fijan, en la margen de la izquierda, bueno, tenemos la batería del Morro, que ya hemos comentado, que aunque está con dos cañones, no parece que tenga cureña, no hay servidores. No se está utilizando en estos momentos la batería del Morro. Sí se ve el parapeto, ¿vale? Y que era de dos cañones.
Bien, concuerda con lo que nos dice Corrada Franca, con lo que vemos en otros planos, y solamente hay una figura, que yo creo que esta figura está aquí, bueno, aparte de estos señores que están aquí disparando desde la altura del morro, que se ve perfectamente además que está disparando con una espingarda. O sea, el arma que tiene el enemigo de fusilería está claro que es una espingarda. Pero este personaje creo que simplemente nos indica que por ahí va el camino a Tetuán. El poner un personaje andando, pues ya nos está indicando por allí va el camino a Tetuán. ¿Qué es lo que vemos? Pues bueno, pues se lo he indicado con flechas y lo he enumerado también en una imagen a la derecha. A un lado, Cabo Negro, con su torre. Aquí lo tenemos, en la imagen, digamos, actual. Tenemos tres piedras, Restinga, que les recuerdo que ya también tenía una torre, sale representada en Brauhagen, en cantidad de grabados, en el francés que hemos visto de Clemens Paello, y también aparece los castillejos. ¿Vale? El castillo también tenía una pequeña fortificación, aparece de nuevo en esa vista de Clemens Paello, e incluso en cantidad de ocasiones nos hacen referencia a cómo nuestras tropas se van a refugiar allí, y no es casualidad de que allí estuviera básicamente el campamento de abastecimiento para el sitio de Ceuta. Bien, si hemos visto la derecha del cuadro, exceptuando la Virgen de África que dejamos para el final, nos vamos la imagen central del asedio de Ceuta, nos vamos ahora a la izquierda, que no es menos interesante. Quizás no nos valga tanto para datar la imagen, visto lo que vemos, pero sí que es muy interesante en lo siguiente. Miren, le amplío la imagen central, solamente cogería la que es la bahía de Gibraltar. Hemos cogido este trocito de la izquierda y lo que vemos es prácticamente la ciudad de Algeciras. Muy curiosa la manera de representarla, ¿no? Con un frente como en cremallera, como si estuvieran abalobartándola o dotándole de defensa. Una torre que yo identifico como la torre del almirante. Los dos ríos, Palmones, Guadarranque. Aquí los tenemos. Los tres molinos, interesantísimos. Estos tres molinos, sobre todo este más pegado a la ciudad de Gibraltar, se va a utilizar en el gran asedio de Gibraltar, ya se ataca en el 21, pero en el posterior, como parte de una batería del ejército español. Y aquí los vemos en perfecto estado. O sea, que también sabemos que estamos justo antes del asedio de Gibraltar, o por lo menos que no ha tenido lugar ninguno de ellos. En la bahía de Gibraltar, o en la ciudad, vemos la propia urbe, ¿no?, amurallada, punto Europa, y los dos muelles, tanto el muelle viejo como el muelle nuevo. En lo alto, el hacho de Gibraltar, que también la parte alta de Gibraltar se llamaba el hacho. Muy interesante de esta imagen central, se lo pongo aquí a la derecha, porque he hablado así por encima del asedio. Recordarles que el asedio fue, Gibraltar la perdimos en el 704. Y si se fijan, tenemos dos embarcaciones que están disparando, una de ellas a la costa, la que le pongo ahora en recuadro, parece que estuviera disparando a la ciudad de Algeciras, y justo la que está, que sería esta de aquí abajo, ¿vale? Perfectamente, la liamos, perdón. Y la siguiente, si se fijan, creo que el pabellón es fácilmente identificable. Esa es la bandera de San Jorge, es la bandera de Inglaterra. Así que tenemos embarcaciones disparando a la costa. Muy posible que en estos momentos en los cuales vemos representado, ya Gibraltar era británico. Así que estamos en un momento posterior a la caída de Gibraltar en manos inglesas. Si cogemos solamente la parte de la costa, digamos, detrás de Gibraltar, es decir, nos vamos desde el hacho hasta lo que hemos identificado como Sierra Bermeja, la ampliamos, teníamos aquí el hacho de Gibraltar, la imagen central, y vemos cómo la línea de costa, ¿vale?, parece que aquí haya un promontorio que se adentra en el mar, lo vemos aquí, sin fortificación alguna, después una punta con una torre, y cómo continúa la costa con algún quiebro, con alguna pequeña bahía, y otra torre aquí al fondo con una montaña atrás. Bien, si nos vamos a Google Earth y jugamos un poco, podemos identificar creo que bastante bien la costa. O sea, aun pareciéndole en un principio que el cuadro era bastante esquemático en cuanto a la costa peninsular, no lo es ni mucho menos. Fíjense
que aquí tenemos el puerto de La Tunara, que para algunos pues será su segunda casa. Seguimos y vemos una pequeña, ven, este pequeño promontorio, sería esto, ¿vale? Soto Grande. Una punta, que es esta punta, y esa punta se llama la punta de Chullera, que se la ha puesto aquí con su torre. Creo que además, si se fijan en esta especie de quiebro que hace el terreno, se parece bastante a la imagen que estamos viendo, a la punta de Chullera, y tras ella una pequeña bahía que sería la bahía de Casares y Estepona. Aquí tenemos lo que sería o la ciudad de Estepona o la torre de Salada Vieja, que se llama, que es la que estaría en la entrada de la propia población en el puerto deportivo, ¿vale? Justo antes de llegar al puerto deportivo. De manera que vemos que, oye, pues la representación parece que guarda cierta relación con el contorno de la costa actual. De la Virgen de África, miren, yo le tengo que admitir que no soy un estudioso de la imaginería. Desde luego, es inconfundible que si en una imagen de un grabado del asedio aparece la Virgen, pues lo que estamos viendo es un cuadro de votos, ¿no? Que la intención es evidente, es la protección, ¿no? A la propia ciudad. Está rodeada de un círculo de nubes iluminado. Es curioso porque ahora cuando veamos la imagen completa parece que ilumina más a la parte marroquí, ¿no? Que ilumina el sur. Ya digo, aquí entraríamos también en otros temas casi de fe. Lo que está claro es que es una piedad, que el esquema es triangular, ¿eh? Como vemos, y que tiene muchas diferencias con la Virgen actual. Es evidente, no lleva corona, no le corresponde, no lleva manto, ¿vale? Es una imagen donde, pues bueno, pues se ve ataviada con túnica. Además el manto tiene amplios pliegues, le cubre totalmente desde la cabeza a los pies, sin que se le vea los pies a la propia Virgen, y solamente las manos y la faz, la cara son visibles. Eso en cuanto a la Virgen propiamente dicha, a la Madre. Una cosa curiosa que no aparece en la talla que tenemos a la derecha es que en las manos pues lleva dos pañuelos, ¿no? O sudarios, es curioso, pero no deja. Parece que no haya contacto con el cuerpo del Hijo, ¿no? Con el cuerpo de Cristo en este caso. De hecho, si hablamos de Cristo, pues bueno, la figura que aparece reclinada, mientras que si se fijan en la imagen de la talla es mucho más recta, ¿vale? A diferencia de como decimos, por un lado está incluso recostado la imagen del cuadro, mirando a la Madre, mientras que en la imagen de la talla parece que mira al que ve la talla, ¿no? Al espectador, está mirando hacia afuera, ¿no? Las imágenes son encontradas en ese aspecto, ¿no? Mientras que en el cuadro Cristo mira a la Madre, en la talla es la Madre quien mira a Cristo, ¿no? Es otra manera de representarlo. La posición de las manos también difiere. Mientras que las manos de Cristo en la talla están cruzadas, si se fijan, las tenemos cruzadas, en el óleo pues una descansa sobre una de las manos de la Madre y la otra sobre lo que sería el manto. En líneas generales, para no entretenerme mucho en esto de la imaginería, que no porque no tenga importancia, sino, les soy sincero, no es lo mío, la diferencia con la talla original es, creo, básicamente, es que la del cuadro es más dinámica. El gesto de dolor de la Madre y la rigidez del propio Cristo se han suavizado, ¿no? Creo que es una imagen más amable que la propia talla, ¿no? También es cierto que es muy posterior, ¿no? Es de otro estilo. A su vez, como hemos visto, pues también se modifican las manos, tanto la posición como el hecho de que la propia Virgen tenga los dos pañuelos en ellas. Bien. Para concluir y ser fiel a la hora que habíamos establecido, hemos visto dividido el cuadro en varias zonas y he intentado ir datándoles, primero con cartografía y después con una dibujando el propio cuadro. Hemos visto que en la Almina, el camino de la muralla norte, es decir, lo que hoy llamamos Marina Española, se hace en 1707 y aparece. Sin embargo, no me referí en ningún momento a la Iglesia de los Remedios. Y es que la Iglesia de los Remedios no se va a construir, vamos, la primera piedra se pone en mayo de 1715, como vemos ahí en el cuadro. De manera que ya nos está dando, si solamente nos fijáramos en la Almina, la imagen que se representa estaría entre 1707 y 1715. Bien, en la ciudad,
vemos la señora de, Nuestra Señora de África, santuario, como una cuba, ¿no?, que nos recordaba eso, a un morabito. Y sabemos también que no se hace la obra hasta, hasta los años 1714-1715, y que además la catedral aparecía en muy buen estado, de manera que podríamos estar viendo uno de los primeros años o inicios del bombardeo de Muley Ismael durante el gran asedio. Lo más interesante, pues, las murallas, evidentemente, a la hora de datar, primero por la cantidad de elementos policéticos que representan, como por la datación precisa que tenemos de los mismos. Por un lado, tenemos San Ignacio y San Javier representados en el estado, además, que tenían en 1705. Santiago está finalizado, recuerden que se finaliza en 1709. La entrada cubierta del foso también están terminadas en ese mismo año. El reducto de Alcántara, creo, quedándonos esa fecha del 11 de noviembre, ya empezamos a puntualizar 11 de noviembre de 1708, o sea que estamos entre el 9 y el 11 de noviembre de 1708. Si no damos por válida la presencia del reducto de Alcántara, podíamos irnos a 1707, un año más, un año menos. En este tipo de investigaciones, yo realmente creo que lo que vemos es el reducto de Alcántara, así que estaríamos en el 11 de noviembre de 1708, y que hay algunos elementos que no aparecen, elementos que les dije que se construyen otra serie de reductos, y es que a finales del siglo de 1709 se van a construir tres reductos más: el reducto de Santa María de África, el de San Andrés y el de Santa Lucía. Estos tres reductos, poco después, cuando llegue Próspero Verbón en el 23, van a ser las famosas lunetas. Aquí particularmente la luneta de África, ¿no? O sea, sabemos que estamos justo, la luneta de la reina. Estaríamos justo entre el 11 de noviembre de 1708 y finales de 1709, la imagen que representaba. Y además sabemos que este cuadro se estaba vendiendo en la tienda que hemos visto de Thomas Walls en St. Paul Church en 1721. Así que, por un lado, la imagen está, que representa, estaría entre 11 de noviembre de 1708, mediados de 1709, lo que sería la imagen, y la realización del cuadro entre esta fecha, es decir, 1709 a 1720, puesto que en el 21 ya se está representando, ya se está vendiendo en Londres. En cuanto al cuadro, pues creo que decir que es un cuadro en voto, con la representación de Nuestra Señora de África, y que aporta un gran valor documental, ¿no? En cuanto al urbanismo, como hemos visto en la imagen, no solamente de la ciudad, sino de la propia Almina, de la evolución misma de ella, de las fortificaciones y las murallas, porque al igual que nos sirven las murallas para datar el cuadro, creo que nos representa de una manera muy fiel ese momento de asedio, del arte de la guerra, de los sitios, de las plazas fuertes, ¿no? Del propio armamento utilizado tanto por defensores como por atacantes, y del vestuario, que aunque no hayamos parado en el mismo, ya le he dado algunas pinceladas de cómo en un lado sí que están vestidos, y se ve perfectamente en el momento este de este señor dándole una estacada a los pies de San Francisco, se veía que llevaba casaca clara, y que el otro señor, pues, iba vestido, el que estaba recibiendo el estoque, pues iba vestido más a la islámica. Con esto finalizo y muchísimas gracias por su atención. Hola. Bueno, pues enhorabuena por la presentación, Gabriel, y si tienen ustedes alguna duda, este es el momento de que se la hagan a nuestro conferenciante. Necesitaremos el micrófono, perdón. Si has logrado saber algo más del cuadro, a partir de... ¿Tú supones que se perdió la guerra civil? Bueno, cuéntanos un poco lo sobre el cuadro. Antonio, sin pruebas fehacientes, de hecho, y además por desgracia nos ha cogido en un tiempo que me hubiera gustado estar como poco 10 días en Madrid pudiendo investigar sobre el terreno. Lo que tenemos claro es que para el 58 la tienda ha cerrado. Este Apolinar, no lo quería comentar, pero por ejemplo Juan Marcé, el escultor catalán, hablaba que su pasión era vender, ¿no?, y que era uno de los pocos que, o el que menos pegas ponía de todos los antiguarios de Madrid, y estamos en una época donde se están vendiendo
claustro donde se han vendido castillos a estadounidenses, ¿no? Además, era un señor que, ya digo, que despertó incluso sospecha. Realmente no sé dónde está el cuadro, ¿vale? No voy a cejar en seguir buscándolo, desde luego, pero muy posiblemente, ya digo, sabiendo que la foto se hizo en el 21 y que las grandes ventas de patrimonio español fueron entre el 30 y al principio, hasta que llega la Guerra Civil, después es verdad que hay un mercado más oscuro a las potencias del Eje. Ya digo que los aliados estaban investigando a Apolinar Sánchez por sus continuas visitas a la embajada de Japón y de Alemania. O sea, que no era un personaje que pasara desapercibido en Madrid. Y que además después sabemos que participa en obras y está intentando vender, no lo he contado aquí porque no era cuestión, ¿no? La idea era hablar de las murallas, pero está ofreciendo obras al Museo Arqueológico Nacional y incluso al Prado hasta prácticamente el día de su muerte. O sea, un gran vendedor, comprador. Y eso, bueno, a mí me lleva a pensar que el cuadro, si no salió de España, puede estar en una casa particular. Eso sí, el que lo tiene muy probablemente piense que tiene una imagen del asedio de Gibraltar. Eso es casi seguro. Otra pregunta, ¿tienes por ahí? Aunque no se sabe quién es el autor, ¿puede haber algún indicio si pertenece a alguna escuela, a algún taller? Porque todos estos detalles tan sumamente específicos, no parece que fuera alguien que lo hubieran cogido el primero que pasaba para hacerlo. Dentro de la investigación, de hecho, tengo que decir que este es mi segundo acercamiento al cuadro. Ya, si tiene usted interés, en el cuaderno del archivo número 23... ya hice la primera aproximación al estudio del mismo, y ahí sí me entretuve un poco más en, oye, ¿alguien más ha visto el cuadro? De hecho, tuve la oportunidad de entrevistarme en Madrid con un coronel que hizo su tesis doctoral para la Complutense y no sobre la pintura de tema bélico. Él había visto la foto y la analizó como asedio de Gibraltar. Él mismo, y que creo que sabe más de estilos pictóricos, nos lo comentaba como de estilo holandés. O sea, esta es una continuación del siglo XVII, el estilo de cuadro. Ya digo, podríamos atrevernos a poner incluso más vistas, que las hay. Si se fija, la idea de representar el campamento sitiado, los personajes más relevantes en la parte baja del cuadro, es muy de ese momento, ¿no? Hay cuadros como, pues, que te digo, el sitio de Amberes, donde más o menos nos puede dar una idea. O sea, el estilo es holandés, el autor no, pero es una continuación del estilo del 17. Otro elemento más para pensar que la imagen que veíamos representada era de muy, muy a comienzos del siglo XVIII, como hemos dicho, del 1708, 1709. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Tienen dudas? Muy bien, pues entonces muchísimas gracias, Gabriel, por tu intervención. Y si no les parece mal, a mí me gustaría intervenir para decir algunas cosas sobre esta jornada. Es evidente que el periodo que nos ha tocado vivir es un periodo difícil, que no podíamos ni imaginarnos y que nos obliga a reinventarnos continuamente a todo, en nuestra vida personal y en cualquier aspecto que tratemos. Y creo que eso es lo que hemos intentado a través de esta nueva forma de presentarle una vieja idea que son estas jornadas de historia. A lo largo de estos últimos 23 años hemos estado presentes anualmente, regularmente, cada septiembre, octubre aproximadamente, que es cuando solemos celebrarla, trayéndole a ustedes temas de los más variados. Y sinceramente me parecía un delito aprovechar o hacer coincidir una falta a esta cita basándonos en esta situación. Así que yo creo que las personas y las instituciones lo que deben hacer es reinventarse, buscar maneras nuevas de comunicar si de verdad lo que están haciendo es importante. Y lo que es importante, creo yo, y lo que el Instituto ha sabido hacer en este caso, ha sido buscar una nueva fórmula de hacer lo mismo, o sea, hacer lo mismo de un modo diferente. Esta nueva tesitura nos ha llevado a volcarnos con los medios digitales, algo que ya hemos empezado a hacer en años anteriores, pero en esta ocasión de una forma más intensa, y esto también tiene sus ventajas.
Las conferencias que han visto ustedes a lo largo de estos días han sido ya visionadas por más de 4.000 personas. Ese es un aforo que es inalcanzable para Ceuta. Con lo cual significa que las jornadas de historia tienen interés, que la historia de nuestra ciudad interesa no solo a los ceutíes, sino fuera de nuestra ciudad, y que el Instituto sigue aportando su granito de arena a esta iniciativa que hemos tenido de difundir pues temas que están relacionados con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con lo que somos. También me gustaría recordar, antes de terminar, que todo esto es posible gracias a que hay un equipo extraordinario que no da más que facilidades para que esto sea posible. En primer lugar, el propio personal del Instituto de Estudios Ceutíes, que ya conocen ustedes su labor y yo no la voy a ensalzar un año más, pero es justo recordarlo. El personal de la propia Biblioteca Pública, que se ha puesto a nuestra disposición sin ninguna cortapisa, a cualquier hora, en cualquier momento, y poniendo no solamente lo que le tocaba, sino un especial cariño a estas actividades. A los conferenciantes, es muy complicado para nosotros hablar delante de una pantalla de ordenador, y ha habido en muchos casos, muchos de ellos que lo han tenido que hacer así, solo en tu casa, con una pantalla de ordenador delante, explicando durante una hora algo que te interesa, pero sin tener el feedback que hoy tenemos. Yo les miro sus caras y sé si les estoy aburriendo, si tienen ganas de marcharse, en fin, sin ese contacto con el público que para nosotros es esencial. Y también, claro está, a José Antonio y a Gabriel, que se han prestado incluso a hacer una conferencia presencial con las limitaciones que hemos tenido, pero bueno, hemos podido mantener esa presencialidad que también nos parecía importante. Por supuesto, esto solo es posible con un equipo de personas muy amplia, con el apoyo de los compañeros de la sección de historia, de todos los compañeros del instituto, y creo que esto lo que hace es darnos ánimo y darnos una esperanza, y confiar en que el año que viene, no sé si serán presenciales, no sé si serán virtuales, o no sé cómo las tendremos que hacer, pero pueden ustedes estar seguros que el año que viene habrá jornadas de historia también, si la fuerza nos lo permite. Así que simplemente ya saben que tienen una cita con nosotros en el plazo eso de un año para poder visionar las nuevas jornadas, que ahora nos pondremos a trabajar inmediatamente en buscar un tema, buscar poner. Gabriel Fernández Ahumada, vamos a dar por concluidas estas 23 jornadas de historia que organiza el Instituto de Estudios Ceutíes. Pero quiero aprovechar para felicitar tanto a los ponentes como a los organizadores, es decir, a la sección de historia del Instituto de Estudios Ceutíes. Creo que la decisión adoptada, es decir, el llevar a cabo estas jornadas a pesar de no poder hacerse de forma presencial, creo que ha sido una decisión acertada. Creo que en estos tiempos de pandemia es fundamental que la cultura no pare, que sigamos organizando actividades de este tipo, que sigamos mostrando a la ciudadanía lo que se hace y las posibilidades que ofrece nuestros organismos dedicados a la investigación y a la cultura. Solamente agradecer, volver a felicitar y volver a agradecer a todos la participación. Y siento no poder estar presencialmente para felicitaros y para trasladaros mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias a todos y damos por concluidas estas 23 jornadas de historia del Instituto de Estudios Ceutíes. Muchas gracias a todos.